Hola, antes de comenzar, quisiera pedirte que te suscribas, compartas y des me gusta. Esto me ayudará a que el video llegue a más personas. De antemano, muchas gracias. Hoy hablaremos del tema del traje del oficial. ¿Cómo obtengo los trajes en color rojo? ¿Y qué atributos son mejores? Bueno, para empezar hay que aclarar. La calidad del traje no es algo que tú puedes elegir. Es todo dirigido a la suerte. También cabe aclarar, es difícil crear un traje para oficial, más que nada para obtener los beneficios. Como ya sabrán, el traje es un apartado especial solo para el daño. Por ende, es necesario conseguir los bloqueos cuánticos. Antes los daban en eventos y eran muy fáciles de obtener, sin embargo, actualmente solo pueden obtenerlos con mucha suerte en el evento de reactor bioquímico. De otra forma, solo es comprándolos en paquetes o en el cambio extraordinario del juicio de los valientes. Una vez aclarado esto, vamos al traje. Para mostrar la forma correcta de obtener los atributos, lo haré con el oficial de tirador. Bueno, aquí lo importante es poner la pieza de daño, en este caso es la aljaba de cazafortunas, con la otra pieza con la que estén trabajando o quieran comenzar, por ejemplo la ballesta. Lo importante de esto es obtener la mayor cantidad de piezas con daño de la tropa. Comencemos con 10 piezas. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a las fusiones, ballesta con ballesta. Una vez obtengamos dos daños en una ballesta fusionada, intentaremos obtener otra igual. Cuando tengamos dos ballestas con dos daños, vamos a fusionarla. Bloquearemos un daño de cada ballesta, así tendremos mayor posibilidad de obtener 3 o 4 daños. Como pueden observar, no tuve mucha suerte. Obtuve una ballesta con tan solo 3 daños. Ahora intentaré hacer el mismo procedimiento con la máscara. Ponemos una aljaba con la máscara del cazafortunas. De igual forma repetiremos este procedimiento hasta obtener 2 máscaras, cada una con 2 daños. Ahora vamos a fusionar máscara con máscara. Y desafortunadamente obtuve de nuevo 3 daños, aunque en una mejor calidad. Los trajes pueden mejorarlos después fusionando 2 piezas, con 3 daños, y para los accesorios deben hacer el mismo procedimiento, solo que en este caso deben fusionar 2 piezas de daño. Es decir, en tirador aljaba con aljaba, en vehículo gafas con gafas, etc.
Esto deberán realizarlo principalmente cuando esté activo el evento de fusiones de traje para que tengan mayor posibilidad de obtener buenos trajes. Espero que este video les sea de ayuda. Si tienen alguna recomendación de que debo mencionar en un próximo video, no olviden dejarla en los comentarios.